El Monumento a la Independencia, que vemos al frente, es sin duda el monumento más famoso y representativo de la ciudad. Presenta una gran columna de 32 metros de altura, coronada por una victoria alada. Inició su construcción en 1902 y fue inaugurado en septiembre de 1910 para las fiestas del centenario de la independencia. En las esquinas de la base del monumento se encuentran cuatro esculturas femeninas que representan la paz, la ley, la justicia y la guerra. En el siguiente nivel aparecen las esculturas en mármol de los héroes de la independencia de México, entre los cuales podemos mencionar a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero e Ignacio Allende. Monumento a la Independencia. Parada Monumento a la Independencia. Estamos en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, inaugurada en 1865 durante la intervención francesa con el nombre de Paseo de la Emperatriz. Al restaurar la República en 1867, el presidente Benito Juárez la llamó Paseo Degollado, y en 1877 cambió su nombre por el actual. Durante la presidencia de Manuel Lerdo de Tejada, se mandó ampliar la avenida, y entre 1889 y 1902, gracias a una iniciativa del historiador Francisco Sosa, se colocaron las 38 esculturas de personajes notables del movimiento de la Reforma en las aceras del paseo, alternadas con los magníficos copones esculpidos por Gabriel Guerra. El trazado de lo que ahora llamamos Paseo de la Reforma surgió gracias al afán del emperador Maximiliano por abrir una calzada lineal entre Chapultepec y el Zócalo, para acortar la distancia entre el primero, que era su residencia, y el Palacio de Gobierno, y propiciar así la expansión de la ciudad en torno a ejes que, evocando los bulevares de la ciudad de París, abrieran paso a la modernización. El castillo de Chapultepec se vincularía así con la prolongación de la calle de Plateros, hoy Madero, a partir de la estatua de Carlos IV. La avenida fue ampliada por el presidente Miguel Lerdo de Tejada, quien la dotó con camellones a derecha e izquierda, de bancas y de árboles, y quien en una glorieta hizo colocar el monumento a Colón. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, se puso en otra glorieta la estatua de Cuauhtémoc. Se abrió el Café Colón, se pobló el paseo de casas de estilo francés y se convocó a los gobiernos de los estados para que contribuyeran cada uno con estatuas de ciudadanos distinguidos en diversos campos. El Distrito Federal colocó en 1889 las dos primeras, la del general Leandro Valle y la de Ignacio Ramírez, el nigromante.
vayan a hacerle la hora a una polla, pues se tienen permiso. Parada Centro Comercial Reforma 222. Vámonos a ver si alcanzamos a llegar a las 9 al Zócalo, pues si no, nos van a bajar antes. Ahora paso, vamos a pasar. En septiembre de 1887, Francisco Sosa tomó la iniciativa de colocar estatuas de personajes notables del movimiento de la Reforma en las aceras laterales del paseo, sobre los pedestales que permanecían vacíos. A finales del mismo año, el presidente Porfirio Díaz apoyó la propuesta y otorgó 2 pedestales a cada estado de la República. Las estatuas se alternarían con jarrones esculpidos por Gabriel Guerra. La colocación de las esculturas fue llevada a cabo entre febrero de 1888 y noviembre de 1902. El primer grupo estaba conformado por 38 estatuas de personajes históricos originarios.
apoyo de 18 entidades del país, más el Distrito Federal. En 1960, se inició la prolongación del Paseo de la Reforma hacia el norte, a partir de Bucareli hasta el entronque con la Calzada de los Misterios y la de Guadalupe. Con la obra inaugurada el 21 de noviembre de